en nada más nada menos que... el concurso de bailoterapia que se va a dar entre las chicas del Club de la Mañana y las chicas... Dígame. Tenemos jurado, por si acaso. Ah, sí, ya lo veo. Un jurado altamente calificado. Así que, ¿qué presentamos primero? ¿A las participantes o al jurado? Al jurado, vamos con el jurado. Sí, al jurado. Perfecto. Él, años y años en el mundo del baile, en el mundo artístico, ya estuvo aquí en este escenario del Club de la Mañana. Por si acaso, él dijo: el día de hoy no tengo compromiso con nadie, aunque doña Sari ya lo quiso coimar. Así es, yo vi. Dijo no. Él viene decidido a dar su veredicto. Él es el señor Juan Carlos el Sorero. Ahí lo tiene. Hola, hola, hola. Hola, chicos. Por si acaso, ganador del Papichulo, ¿ah? Claro. Ahí está. Bueno, bien. Activado, vamos activado. Bienvenido, mi Juan Carlos. Gracias. Él. Además, ¿quién es? Además, Ranita. Hace poco él estuvo aquí dando la demostración de cómo se hace una bailoterapia. Así es. Cómo se debe desenvolver aquí en el escenario. ¿Estamos hablando de quién? Del señor Abel Albán. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos mis socias que están ahí en su casa. Aquí muy feliz esta mañana de ver esas dos bailoterapias que me han dicho que han ensayado día y noche. A ver, vamos a ver aquí con mi pana Juan Carlos. Vamos a deliberar a ver esas chicas. Lo único que le vamos a pedir, chicos, es imparcialidad. ¿Sí? Por favor, no permitan que las esbeltas figuras de las competidoras el día de hoy los distraigan. Así es. ¿Sí? Okay. Por favor, enfocados en la técnica, en el desenvolvimiento, la coordinación y sobre todo la creatividad. ¿O me equivoco, Ranito? No, está muy bien. Perfecto. Proyección. Sus esposas están viendo por si acaso, así que cuidado. Ahora sí. Las retadoras de esta mañana. Señoras y señores, con ustedes. Han venido preparadísimas, Ranita. ¿Quiénes son? Ellas son. ¡Qué cuerpo, qué talento! ¡Las chicas Dulce! Ahí está, mire esto, por Dios. Jorgito, esto es cuerpo. Escúcheme, yo les quiero decir algo. Ya ganaron. Esta es espectacular. Una vueltita. A ver. Ya. Wow. Ellas han ganado. Ya ganaron. ¿Sabe qué? Mi voto es de ustedes. Sí, pero no digan nada para que... Ya ganaron. Sí, ensayaron, ¿no? Sí, perfecto. Yo estoy con ustedes. Sí, perdón. Menos mal dijiste imparcialidad. No, usted tiene que ser imparcial. Claro. Imparcial. Sí. Señoras y señores. Es que yo metí un billete pues ya acá por si acaso. Seguro que sí. Listo, ahora sí. Damas y caballeros, este cuerpo 90-60, ellas son. Directamente. Peores nada, disculpe cualquier cosita. Las retadas del día de hoy, que también tienen nombre. Las Chucuzuelas. ¡Del Club de la Mañana! ¡Fuerte los aplausos para recibir! ¡Miren eso! ¿Qué pasó? ¿Pasa algo? Cuando lo pongo en una bomba. ¡Ay, disculpe, ¿qué? ¿Las bisagras? ¡No! ¿Las cartílagos? ¡No! ¿Sí, no? ¿Las ñengosas? Sí, pero por supuesto. En inglés, rana. Ah, ya, pero okay. Escúcheme, como aquí somos imparciales, como ya se presentaron, sí. Vamos a pedirle a las niñas. Pero por favor, sí, las niñas. ¿Quiénes son? Las chicas Dulces. Hay que ser imparcial, perdón, no. Bueno, sí. Hay que darle la seriedad al asunto. Este es, por favor, un concurso de mucha seriedad. Así es. De mucho compromiso. Así que vamos a sortear. A ver, ¿qué está pasando ahí atrás?
Ahí son gordas por allá atrás. Estaba todo bien. Vamos, aprovechen esto también. Se está poniendo caliente. Ahí va. Ahí va la ley. Que se vaya ella, porque está operada. Salga, buenos días, yo veo que están cansando. ¿Qué creen? Que no estoy aquí, yo soy representante de las chicas dulces. Yo estoy supervisando aquí todo. Eso. Linda, por favor. Tenga, por favor, doña Azari. Una cosa sí te voy a decir. Dígame. Por hoy te permito que las apapaches a mis dulces. Si no, tú sabes que soy conmigo. No la apretes mucho. A ver, listo, vamos a sortear. Venga, espérate. Pare jolones. De directora a directora. Cara o sello. Cara o sello. Yo tiro. A ver. Mira, tú quieres tirar. Bueno, está bien, tira. Mira, cara yo gano, sello tú pierdes. Ya está. A ver, ¿usted cara o sello? Cara. Usted le quedó sello, lo siento, doña Sari. Uno, dos, arriba. Ay, ay. A ver. Cámara. Ganó sello. Sello. Pero con estilo. Así es. Entonces, arranca las chicas. ¿Quiénes arrancan primero? Las dulces, pues, perdieron. Ellas, las chicas dulces cogieron cara. Nosotras cogimos cara. ¿Quién dijo miedo? Bueno, nosotras cogimos cara. Vamos ahí. Ella. Ñengo Style, adelante. Señoras y señores, concurso de bailoterapia. Con ustedes, ellas son las Ñengosas. Pero no me acuerdo, no. ¿Y qué es eso? Y si no me acuerdo, no pasó. Jorge. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Tú no tienes nada que decir. Que ahora dijiste a la 10 y llegaste a la 1 la otra vez. Y me quedé esperándote. Yo también tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada. Tengan razón, pero no grites así. Como duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro. ¿Qué es eso? Vamos a decir que sí. Jorge. No me acuerdo, no me acuerdo. Dígame, Jorgito, por si acaso no subió la audiencia. Seguro. Y no el estudio. Ah, ya, perfecto. Opinión, muchas gracias. Opinión del señor Juan Carlos. Bueno, muy bien, chicas, qué chévere. Vi bastante marroneo, vi bastante twerky, vi bastante líneas, punta. ¿Qué nivel de baile, chicas? La línea de ropa está bonita. Exacto. Yo vi bastante desorden, pero. Muy expresivo. Perdón, yo soy el conductor, es verdad, ya me acuerdo. No, vi mucha proyección, que es lo más importante, y las ganas que tienen de bailar. Así es. Las ganas de cumplir sus sueños, de estar en televisión y salir bailando bailoterapia. Perfecto, ahora sí, señora. Sí, igual, concuerdo con Juan Carlos. Ellas hicieron la coreografía de acuerdo a lo que la canción decía. O sea, ellos interpretaron, hicieron los pasos sensuales, mucho movimiento de pierna, de cadera, actitud. Y participaron las cuatro, que eso también fue bueno, que cada una puso su pasito ahí para que puedan salir adelante con la coreografía. Yo diría que las chicas dulces ya no compiten en baile.
baile, porque pero, ya ganamos. Claro. Ahora que sea un fin de música. Perfecto. Vamos a ver la otra participación. Un aplauso, por favor, para sí. Gracias, pueden retirarse, señoritas. Vamos a ver entonces, llamamos a las chicas dulces, por favor. Mira esto. Ay, Dios, Jorge. ¿Están listas, chicas? Por supuesto. Espérate un ratito. Venga, chicas. Ya, llego, dulce. Ahora sí, a la cuenta en 1, 2, 3. ¡Uno! Que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora. Que tiemble, que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora. Que tiemble. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché. Si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo. Te hipnotiza, te domina, te devora y te lo hace hasta en el coche. Que tiemble, que tiemble, que ahora sigue, sigue. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga ahora, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora que tiemble. La boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la toqué yo, con lo que tengo yo. La cadena, se la está robando. La besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatita la robé yo, con lo que tengo yo. ¡Ale, se celó! Dígame. Sociales. A ver, dígame. Es muy importante. Uno de esos, por favor, léamelo. Sí, por favor, que explique el que tiemble, por favor. ¿Cómo es que dice que las socias quieren aprender ese paso? Mi cana que me besa nalga. ¿Cómo es? Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Muy bien, aplausos, por favor. Sí, muy bien. Muy bien, ¿ah? Las socias dicen que tiene que haber un mano a mano del tiemble que tiemble, lo siento. Sí, y ojo, que doña Sari solo caminando ya le tiembla todo, ¿ah? No. La representante es Aura. Dejen, por favor, calificación, la calificación. A ver, ¿quién quiere comprar más del tiemble que tiemble? Nunca competir con producción. Un tiempito, por favor, que va a ser el tiemble que tiemble. Un ratito, por favor. Para que te vean bien el no, que tiemble. Mi cana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga. Gracias. ¿Qué fue eso? Chicas, por favor, este es un programa serio y vamos a escuchar la devolución del muy acertado, acertado calificador que tenemos el día de hoy. Lo escuchamos. Bueno, sí, estuvo muy caliente. Está serio el jurado, me preocupa. Bueno, estuvo muy caliente, de verdad, chicas, ustedes están en otro nivel. Ustedes están para un show internacional. La felicito, chicas. Excelente, chicas, me gustó su trabajo. Un poco más coordinadas en los tiempos musicales. El vestuario, el maquillaje, todo está. Parece que se han preparado para venir al reto. ¿Eh? Se han preparado bien. Lila, muchísimas gracias. Ahí está, ¿ves? La coreógrafa, creo yo que viene a la guerra. Han venido a la guerra, han venido a la guerra, han venido a la guerra. Perfecto. Escucharon su devolución. Llamamos, por favor, Ñengo Style, por favor, ven acá. Ahí está, Ñengo Style, perfecto.
Mi querida socias y socios, por acá, Ñengo Style, fuerte los aplausos. Chicas dulces, fuerte los aplausos. Perfecto. Ranita. Por favor. Cuéntemelo. Yo, la verdad, escuchando la evolución del jurado, creo que esto está bastante reñido. Bastante reñido. Si ganamos, ganaremos. Si perdemos, perderemos. Pero nunca olvidaremos el orgullo que tenemos. ¿Sabe qué? Ranita, hagamos una cosa. Por favor. Hagamos una cosa. Dígame. Yo creo que la líder de la Ñengo Style debería defender el que tiemble, a ver cómo le va. A ver, sí. Vamos a ver. Sí, para que se entienda. ¡Yo no soy la líder! ¿Qué te pasa? A ver. Que tiemble, que tiemble. Primero, chica dulce. Ahora. Mi cana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa nalga. Paga. Magacha. Magacha. Perfecto. Maga. Vamos, Magacha. Porque el público lo pide. Magacha. Ah, no. Ah, ah, están diciendo que no. Magacha. Gracias, Magacha. Gracias. Doña Sari. Doña Sari. Doña Sari sola. A ver, vamos. Doña Sari sola. A ver, Doña Sari. Tiene cana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Doña Sari. Doña Sari. Que tiemble, que tiemble, mueve esa nalga ahora. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Pues es... Ahora sí están parejas. Le voy a decir una cosa. No sé ustedes, pero yo como que vi que las cosas se emparejó. Se emparejó. ¿Ah? Ahora sí están parejas. ¿Qué piensa usted? Bueno, ¿sabes qué? Una revancha del que tiende por el grupo. Doña Sari, un desempate. Un desempate, así se parece. Chica, una revancha del que tiemble, pero en grupo. En grupo, perfecto. Vamos, vamos. Ahora sí. Chicos, a ver, yo sí tengo mi magacha contra su magacha. Yo tengo una magacha. A ver, ¿cuál es su magacha? Esta es mi magacha. Magacha. Esta es mi magacha. Magacha, magacha contra magacha. Vamos. Es un freestyle, un freestyle. Ahora. Vamos, magacha. ¡Ay! Magacha, rubia, magacha, maestra. Rubia, magacha. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Porque van a mandar vieja con vieja. Rubia contra rubia. Rubia. Magacha, rubia, maestra. Rubia. Vamos, Tati, vamos. Rubia. Tati. ¿Sí? Señores, nos vamos a la pausa al regresar. Rubia contra rubia, ya volvemos. No se muevan, ya volvemos con más de El Club de la Mañana. El que, pónganse por el grupo, ¿qué hace usted allá, doña Sari? Pensé que acá estábamos las de mejor cuerpo. No, doña Sari, listo. Quiero decirles que el que tiemble al final fue decisivo para que ustedes para que el jurado pueda tomar la decisión final. Ok. Habíamos quedado producción, tenemos tiempo todavía para hacer. Vamos. Vamos, la revancha. Revancha de rubias, que tiemble, perfecto. Ahora sí, Tati. Música. Ahora. Las coloradas bailan bien, mueven muy bien. Ahí está, ven, ahí está. Eso, ahí está, perfecto. Gracias. Gracias. Hasta contorsionistas. Ahora, queda por favor. Queda por favor. Yo me voy a poner el abacá. ¿Sabe qué? Es más, creo que voy a ser parte del jurado también. Lo legal, ¿dónde el micrófono? ¿Qué pasa? Algo está haciendo doña Sara. Lo legal, fuera que ella contra mí. No, no, no. Fuera lo legal, porque somos la vetuca. A ver, pero no, yo no. Lila, mira, si como tenemos tiempo, lo vamos a dejar nosotras. Queremos que los tres bailen el que tiemble, que tiemble. Eso sería espectacular. Sí, 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 sí. Chicos, tiemblen, por favor, para nosotras. Muchachos, pero háganse drogar un poquito. Diga todavía, no, hay que ver, está bien. Vamos, rapidito, ¿cuánto hay? Usted y yo seremos las juezas. Mire. De renombre y de categoría. Mira. A ver. ¡Tá!
¡Felito! ¡Con la música! ¡Fíjense! Dos puntos se me rompieron ahorita, chicos. ¿Sabe qué? Y los ganadores, las ganadoras, venga, por favor, señores. ¡Atención! Y las ganadoras son, en esta mañana de reto de bailoterapia, Diego Style o la chica Dulce. 5, 4, 3, 2. Es un empate. Sí, señor, un empate. Él dijo chica dulce y él dijo Diego Style.